cómo se presentan los dividendos y los intereses en el estado de flujos de efectivo? Bueno, la norma internacional, digamos, me dice que yo puedo definir eso en mi propia política contable. Yo le voy a recomendar a los que sean suscriptores de Actualícese, les voy a recomendar de manera muy significativa una cartilla, por aquí se la voy a mostrar. Les voy a recomendar esta cartillita que les voy a mostrar acá en pantalla. Se llama la cartilla Actualícese de cierre contable y fiscal, ¿sí? De cierre contable, perdón, cierre contable 2019, recomendaciones y lineamientos del estándar para pymes. Este es un tema interesante, yo le recomendaría. Y aquí se trata precisamente el tema de los dividendos en el estado de flujos de efectivo, ¿sí? Vamos a mirarlo por aquí. Vamos a mirarlo por aquí. Ahí en la página, los que tengan la cartilla o los que tengan pues la suscripción, ¿sí? Vamos a mirar si por aquí. Sí. En la página 34, ¿sí? Hay un tema bien interesante, me gustó, donde me habla del estado de flujos de efectivo y me dice que qué es lo que yo tengo que tener en cuenta con la clasificación. Y me dice casos especiales de la clasificación de actividades. Dice, en cuanto a los intereses y dividendos pagados y recibidos, la entidad debe usar su juicio para clasificarlos en las categorías adecuadas de operación, inversión y financiación. Esto debe quedar documentado en las políticas. Es tan importante esto porque uno ve que en las políticas, por ahí me encontré unas políticas contables que lo que hacían era que copiaban párrafos de la NIF y pasa bastante donde decía, políticas contables, decía, la entidad clasificará los dividendos en las actividades de inversión o en las de financiación o en las de operación. Y yo, pero ¿cómo va a decir la política? No, la política lo que tiene es que definir en cuál va a ir. Entonces, lo que me está diciendo aquí la cartilla, con toda la razón, es que esa política estaría mala. Es que hay una cantidad de gente que tiene problemas con las políticas contables. Nos ha llamado mucho revisor fiscal a asesorar entidades que han tenido que redefinir su política. Entonces dice aquí, dividendos pagados. Los dividendos pagados pueden clasificarse como actividades de operación o de financiación. ¿Cuándo? Si se consideran flujos de actividades de operación, por cuanto se pagan con dinero proveniente de la operación de la entidad, y digamos que uno bajo esa premisa, sí diría que las distribuciones de dividendos se llevan a cabo con excedentes provenientes de actividades que generan ingresos ordinarios, pero también existe el criterio de decir que yo diga que son actividades de financiación. ¿Por qué? Bajo la premisa de la relevancia al hecho de que los dividendos son el costo asociado al capital obtenido. Entonces ahí está clarísimo. Y lo mismo sucede con los dividendos recibidos, se le hace todo el análisis y los intereses pagados o recibidos. Conclusión, defínalo usted en su política contable y lo que sí es importante es que sea coherente en el manejo de un año a otro. Lo que pasa es que muchas veces las entidades manipulan este tipo de cosas porque si no es que me está dando mucha actividad de operación o de financiación o de operación, entonces empiezan a cambiar la clasificación cada año. Pues sobre todo en entidades que digamos no hay una política contable clara. Esa es la respuesta a la pregunta.